todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Este es tu programa número 526 de Espacio. ¿Cómo estás, Renzo? Muy bien, ¿cómo estás vos, Janet? Muy bien. Así que arrancamos con todo. Arrancamos con todo porque tenemos un programón, tenemos muchísimas cosas, así que estamos listos. Arrancamos de esta manera. Siempre un verdadero éxito, hasta ya tenemos un día que no hay más lugar. Tiene un fanatismo particular por el árabe, ¿no? Y especialmente creo que por el chef que tenemos, que es Coco Apud, que nos viene acompañando hace varios años. Zapatillas de jazz, zapatillas con de jazz con taco para las maestras que dictan clase. Todo lo que quiera una bailarina está aquí. A partir de ahí, bueno, hice una propuesta de cuál podría ser el proyecto o el programa de estos años. Enhorabuena, tiene lo mejor para vos, para toda tu casa. Además, recibió una línea de géneros premium que está espectacular. Así que ya sabes, no dejes de pasar por Avenida Conquija 1717 y si andas por el centro, Junín 284. Muy bien, yo les cuento que Hilton Garden Inn presenta el Festival Árabe de Comida Árabe, espectacular como todos los años. Es el hotel de los festivales. Y es el preferido de los tucumanos. Y es el preferido, ya saben. Es la fecha, ya está confirmada, del 16 al 18 de marzo. Pero para más información, por supuesto, estuvimos ahí en el lanzamiento. Así que Janet comió muy rico. Veamos la nota. Bueno, Daniel, bienvenido a Espacios. Y ya nos estamos adelantando a lo que va a ser este Festival Árabe, que es el elegido de los tucumanos, ¿o no? Sí, por supuesto. Como todos los años, siempre un verdadero éxito. Hasta ya tenemos un día que no hay más lugar. Tiene un fanatismo particular por el árabe, ¿no? Y especialmente creo que por el chef que tenemos, que es Coco Apud, que nos viene acompañando hace varios años. Sí, ya tiene sus fans. Sí, ya tiene su club de fans acá, que alborotan el lugar, básicamente. Bueno, así como un popurrí que me puedas contar de lo que va a haber en este Festival Árabe. Bueno, la comida es la comida que creo que la gente ya la conoce, ¿no? Pero tenemos hummus, batallas, fijas, envueltos, kipe, y este año vamos a tener algunas incorporaciones nuevas. ¿Puedes adelantar algo, no? Tal vez si el tiempo acompaña, pues podemos llegar a tener un living con arguiles, ¿verdad? Para que la gente pueda sentar y fumar, probar. Bueno, hablemos de esa parte entonces, porque además de comer algo muy rico, también siempre tienen un show acá, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos un show de danzas y un cantante que viene a acompañarnos. Realmente sí es muy interesante y nos interesa mucho también incorporar elementos nuevos cada vez que lo hacemos. Bueno, y además siempre con un maridaje que, bueno, ustedes lo van acompañando y van asesorando. Por supuesto, en esta ocasión nos acompañan los vinos Álamos, ¿sí? De Catena Zapata, que son un muy buen maridaje para este tipo de comida. Nos falta hablar del postre, algo importante que a mí los postres árabes es lo que más me gusta. Tengo entendido que cambió todos los postres con respecto al año pasado, todavía no me quiso mostrar nada, no sé por qué me tiene... Nosotros se lo vamos a mostrar acá. Con incógnita, pero bueno, no tengo duda que van a estar fantásticos. Seguramente una delicia árabe aquí en el Hilton, ya saben. Entonces, del 16 al 18, hay que reservar lugar, atención, ¿no? Así es, por supuesto, pueden reservar llamando al 453-2064, ¿sí? Para los días 17 y 18, porque el 16 ya voló. Agotado, sí. Listo. Bueno, muchísimas gracias y te seguimos mostrando todo lo que vas a ver aquí en Hilton en el Festival Árabe. Muchísimas gracias. A ustedes. Coco, bueno, bienvenido a Espacios y felicitaciones una vez más presentando acá tu mesa árabe aquí, ¿no? Sí, sí, bueno, muchas gracias. Sí, una vez más. Ya la quinta, sexta. Pero es que es el que más eligen los tucumanos. Sí, la verdad que sí. Bueno, como siempre, muy entusiasmado, muy, muy contento. Una vez más acá, en esto que es ya mi casa también. Exactamente, bueno, toda la comida salada que ya, bueno, sabemos, tradicional árabe. Yo quiero que me hables de los postres porque me contaba recién Daniel, me dice, no me quiere mostrar los postres, Coco. No, ¿Qué me podés adelantar? Bueno, los postres, te adelanto, lo tradicional, el baklava, el erister loss,
adelanto, pero sin contarte, la novedad, siempre tiramos una novedad, siempre hay algo nuevo. Y este año la novedad es un postre nuevo. Perfecto, bueno, van a tener que venir a probarlo entonces. Sí. Además de otras cositas en lo salado también, que va a haber platillos nuevos. El modo que vamos a presentar también, si el clima nos permite, no llueve, vamos a usar la terraza y ahí vamos a hacer una degustación con elaboración a la vista de ciertos platos salados. Una puesta en escena diferente, bueno, para este festival ahora que a todos les encanta. Así que bueno, Coco, muchísimas gracias. Nos quedamos ahora degustando lo que va a ser este 16 al 18 de marzo. Los invito a todos en los pocos lugares que quedan. Exactamente. Sí, 16, 17 y 18, ahora la semana que viene. 21 horas aquí en el Hilton, 21 horas. Porque después no se quejen si no está toda la comida lista, ¿o no? No, acá, no, sí, comida hay, va a haber, pero lo importante que es lindo llegar y disfrutar la noche, disfrutar el espectáculo, que son varios números y comienzan temprano, entonces 21 horas. Aparte así comen tranquilos, pueden comer de todo. Y dos veces, tres. Exactamente, así como nos gustan los árabes. Exactamente, ¿no? Así. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Derrotar a las filtraciones hasta que llegó Peñer Super Capa Poliuretánica, elástica, impenetrable, nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Peñer, la Super Capa Poliuretánica. Comenzá tus mañanas de una manera diferente con nuestro completísimo desayuno buffet. Fiambres, jugos, frutas, huevos revueltos, champagne, almorzá. Con nuestros menús ejecutivos o cena con la mayor variedad de opciones al mejor precio. Para la merienda, nuestro té combina la mejor pastelería en un ambiente cálido y exclusivo. Todos tus momentos, vivilos en Resto 9. Reservas al 431-0700. Seguinos en Facebook, Resto 9 Tucumán. Ti piace. Mi piaci. Restaurante a la Nona Pietrucha, Francisco de Aguirre, esquina Muñecas. Tanto, tanto, sempre incredibile, ma sono cotta di te. Mi piace. Ya sabes que llegó el momento de vos también acceder a tu departamento y esta vez no hay más excusas con el plan Puedo de Link Inversiones. No podés dejar de tener ese lugar que vos tanto quisiste y es muy fácil acceder porque tenés unas cuotas espectaculares. Tenés que entrar a la página www.planpuedo.com.ar. Podés poner ahí qué es lo que vos podés pagar. Simulás tu forma de pago, exactamente. Y entonces ya sabes cómo puedes hacer para vos también tener un departamento de los que Link Inversiones tiene para vos. Muy bien, puedo. Vamos a poder todos. Exactamente. Muy bien. Y como siempre les decimos, Aloha es el lugar para desayunar, para almorzar, para merendar y para pasar muy buenos momentos. Además tiene una tienda de regalo espectacular que está abierto todo el día. Y además le vamos a dar un adelanto porque se viene un nuevo Aloha a la ciudad. Así que espérenlo y disfruten de lo mejor de Tucumán como siempre. Muchísimas gracias Aloha por acompañarnos. Así es. Y ahora sí entonces nos vamos ya mismo a ver un poquito esta nueva temporada de la mano de Sowen. Miren qué buena que está esta colección. Por supuesto pueden encontrar todo esto que ven en el back en su local exclusivo de la calle 25 de Mayo. Women's Squad.
necesitas tu propio departamento y nosotros tenemos un plan para vos. Financiación Mata Alquiler. 120 cuotas en pesos. Plan Puedo. Tu casa en cuotas que sí podés pagar. Hola, soy Mauricio, soy estudiante en la carrera de diseño industrial. Elegí esta carrera con el fin de poder diseñar mis propios productos, llevarlos al mercado y en un futuro crear mi propia empresa. Yo estudio lo que me gusta en la Universidad de San Pablo TEC. www.uspt.edu.ar Universidad de San Pablo TEC. Distinta como vos. Vidicom. Contamos con la última tecnología en seguridad electrónica, instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom, Avenida Juan B. Justo 1141. En Shopping Portal Tucumán solo vivimos buenos momentos y las mejores marcas, y cada vez llegan más marcas a este shopping, así que ya sabes, no tenés más excusas para pasarla bien en el patio de comidas con una oferta gastronómica increíble. Increíble. Además, bueno, Neverland para los más chicos, cines 3D con todos los estrenos. Se viene la época de ir al cine, Renzo, así sí, que ya saben, hay que ir al cine. Shopping Portal, buenos momentos y muchos más. Muy bien, yo les cuento que Panificación La Delicias es nuestra panificación, porque encontramos los mejores productos de Tucumán, dulces y salados, y además hay unas tortas gourmet nuevas espectaculares. Me encanta, me encanta. Están increíbles y a las tradicionales, la torta de hojaldre, súper recomendada de Las Delicias, ya saben, en su única dirección, Don Bosco 1725. Y desde la UNSA te mostramos este emotivo acto donde asumió el nuevo rector de la UNSA. Estamos aquí en la UNSA Minutos, entonces ya de que asuma este nuevo rector, así que bueno, desde ya felicitaciones, el contador Francisco López Cruz, bienvenido a Espacios. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primero desearle lo mejor para este nuevo año académico, así que bueno, que me cuente, ¿qué expectativas hay para este año, no? Asumir el rectorado, bueno, genera un gran desafío para mí, para la universidad, para la orden de predicadores que ha confiado en mí como rector. Cuando uno empieza el rectorado, empieza con muchos sueños, ¿no? Así que tengo varios sueños por realizar, varios sueños por llevar adelante. La UNSA tiene una hermosa comunidad, tiene muy buena gente, muy buenos docentes, no docentes y todo el personal de apoyo en esta tarea que es nada más que cumplir un sueño, el sueño de educar. Y ahora hablamos de educar y también de volver un poco a la casa, porque vos ya habías estado antes aquí, así que bueno, volver, ¿cómo se siente volver? Bueno, es una gran alegría, ¿no? Después de algunos años, volver acá y volver a esta universidad querida y tanta gente que yo aprecio y, bueno, con tanta ganas de llevar proyectos adelante. Bueno, sé que te convocaron para este puesto. ¿Qué te pasó cuando recibiste la propuesta? Bueno, fue una sorpresa agradable. Primero, un halago que piensen en vos, ¿no? Es un gran halago que piensen en tu persona. A partir de ahí, bueno, hice una propuesta de cuál podría ser el proyecto, el programa de estos años, reforzando algunas cosas que a mí me parecen vitales. Y bueno, fui elegido a finales de diciembre y bueno, aquí estamos. Aquí estamos, bueno, arrancar con todo. Hablamos de reforzar algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas que, como para cerrar la nota, en que vas a poner énfasis? Estamos ante un gran desafío, el de hoy, que es inclusive la educación a distancia, ¿no? Entonces, yo tengo en mente propiciar que se abran nuevas carreras presenciales, la modalidad de distancia, recuperar de alguna manera también la formación docente, ¿no? Que programas de formación docente que son tan necesarios hoy para los docentes de Tucumán. Bueno, seguramente entonces estaremos acompañándolo en este nuevo proyecto aquí al contador, así que bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y todos los éxitos. Gracias a ustedes. ¿Eso de allá qué es, ma? Esos son nuestros hermosos cerros tucumanos.
¿Y el chiquitito y ella qué es? Ese es papá que viene en el auto del trabajo. Y atrás viene tu hermano de la facultad. Así que dale, vamos a lavarnos las manos que ya comemos. En Praderas del Nogal, el Jardín de la República es tu propio jardín. La mejor vista de Tucumán. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Hacé tu pedido al 422-2285. www.tucdeliverylight.com.ar. Centro, Menéndez solo, está palo, Menéndez, gol, gol, gol. Nuestros objetivos son mantener la categoría en primera división, eran entrar a la Copa Libertadores, son estar en la fase de grupo y otro objetivo es que vos te hagas socio. Queremos llegar a los 20.000, contamos con tu ayuda para seguir siendo el gigante del norte. Hacemos silencio para también disfrutar de este momento. Brown skin girl on the other side of the room. A brown skin girl stare with a brown eye. Ooh baby, don't you know you're a cutie pie. Estás a tiempo de estudiar en una de las universidades más modernas y espectaculares de la ciudad y de todo el noroeste, me animo a decir. La Universidad de San Pablo T es la opción porque hay muchísimas carreras de grado y, por supuesto, tenés un campus espectacular. Para más información, 24 de septiembre, 460, no dejes de estudiar, no dejes de estar en la Universidad de San Pablo T. Y como siempre les cuento, con Club La Gaceta ganamos todos. Es hora de sumarte a los beneficios. Es facilísimo. Si querés una tarjeta, compras La Gaceta lunes y domingos. Si querés dos tarjetas, compras los diarios los lunes, domingos y martes. Y si querés tres tarjetas para que todos disfruten de los mejores beneficios de Tucumán, entonces compré La Gaceta todos los días porque con Club La Gaceta ganamos todo. Sí, ahora sí nos vamos a la última nota de nuestro programa y estuvimos con Flavia Marcantonio, que ella es la que dirige todo lo que es Marcantonio Deportes, y un nuevo sector se abrió en esta importantísima marca deportiva como es Marcantonio, charlando sobre la danza, por supuesto, con Flavia Marcantonio. Y estamos aquí en Marcantonio Deportes y estamos con Flavia Marcantonio, una amiga de nuestro programa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy feliz, feliz. Muy feliz, contenta. Feliz y contenta porque Marcantonio tiene una nueva línea de danzas y está a cargo de quién no podía ser, de Flavia, que realmente armó todo este sector donde van a poder conseguir todo para la danza, ¿no? Para toda la gente que quiera bailar en Tucumán. Este es el lugar para encontrar todo lo que necesiten. Además, eso hablábamos, ¿no? Porque primero vamos a hablar de la línea danzas, específicamente danzas clásicas. Es todo, es cancanes, zapatillas, pollerines, las mallas, los rodetes, las trabitas. Pues la madre, yo me acuerdo de mi mamá, cuando me llevaba, yo era chiquita, siempre tenía que ir a otro lugar a buscar las trabitas para el pelo que tenían que hacer específicas, con la redecilla específica, y de ahí a la mercería a comprar el elastiquito. No, todo, para que no tengan que caminar, todo lo van a encontrar aquí. Y además está fantástico porque me estabas contando, ¿no? De para calentar los pies, que tampoco no había los masajeadores. Muy importante eso. Nosotros trabajamos con el cuerpo, así que lo tenemos que cuidar. Tenemos calentadores de pie, masajeadores, metatarsianos de silicona, zapatillas de jazz, zapatillas de jazz con taco para las maestras que dictan clase. Todo lo que quiera una bailarina está aquí. Está aquí. Y además contabas también lo más importante también, que pueden realizar a medida los tutú en un taller especial para Marcantonio Danza. Exactamente, es así. En el ballet es un arte, la costura para el ballet es
otro arte muy específico. Vamos a hacer eso, poder hacer tutús a medidas, tener tutús platos y tutús romántico, que es lo que se necesitan las bailarinas profesionales y semiprofesionales para ensayar. Bueno, y además también un trato especial para todas las academias, porque van a tener un descuento especial, además para el armado de los tutús y todo eso. Esto es toda una línea preparada y un personal preparado. Vamos a tratar de tener todo lo que necesiten. Y si por ahí hay alguna escuela específica que necesita algo en particular, estamos abiertos a poder abastecerlos de lo que les haga falta y necesiten. Bueno, genial. Bueno, contanos ahora vos. ¿Cómo está tu vida ya? ¿Estamos este año, seguimos trabajando en el ballet? Sí, seguimos en el Ballet Nacional y bueno, nada, muy, muy feliz, muy contenta porque es un ballet que el año pasado terminó con 70 funciones anuales, que para una bailarina es maravilloso. Nosotros trabajamos entre 8 y 9 horas al día y eso, bueno, la verdad es que Iñaki nos tiene ahí, pero... ¿Volvemos a Tucumán o no? Yo siempre quiero volver a Tucumán, pero bueno, por ahora voy a bailar un poquito más y después seguro vuelvo a casa. Igual ella los va a estar atendiendo y como siempre decimos, en Marc Antonio se consigue todo y más de la mano de una profesional como es Flavia. Así que bueno, nos vemos pronto. Por supuesto, siempre. Marc Antonio Dalza. La Candelaria Country Club. Cuotas fijas y en pesos. Comercializa García Nielsen y Asociados. La Candelaria Country Club. Los Nogales. Visítanos en La Prida 368. Teléfono 421-3366. Centro, así que estoy de visita. ¿Vos qué haces? ¿Salís del gym? Sí, estoy a full. Che, contame, ¿dónde entrenás ahora? Y ahora voy al Jockey Gym del centro. Vos viste que siempre hay uno cerca. Sí, buenísimo. Bueno, ¿te acompaño a saludar a las chicas adentro? Dale, vamos. Viaja al lugar del mundo que quieras, cuando quieras. Lecfer.com, el servicio de Lecfer, viajes y turismo. Entonces, al final de un programa de espacios, ¿cómo lo pasaste? Muy bien, ¿usted cómo lo pasó? Muy bien. Bueno, yo voy a agradecer entonces este nuevo look de la temporada de Cosiuco que me encantó. Está divina toda la colección, está recién llegada, así que pasen por el local porque realmente está muy buena esta temporada. Sí. A Sarcani por estas botas, también muchísimas gracias. A los actores de I Love You, a la señora Ana Antonio con el método Antonio y a Fem Peluquería que me cuida siempre. Muy bien, yo le quiero agradecer a la gente del Cardón por vestirme. También ya está toda la colección del Cardón en sus dos locales. Y muchísimas gracias también a la señora Ana Antonio y a Fem Peluquería.
por cuidarme. Ahora sí, entonces nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas por aquí, por Canal 12 de CCC y en todas las repeticiones de la semana. Y si se perdieron algún programa, ya saben, entran a la web www.espacios.tv y van todos los programas y así ven es. Todo. ¿Está? Por supuesto aquí, en Espacios.